El secretario de Seguridad Pública de León, Francisco Aguilera Candelas, pues que no sabe nada. Dijo que desconocía por completo el caso, aunque ya hay una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público. Aguilera Candelas pidió a quienes fueron agredidos que presenten una queja ante la Dirección de Asuntos Internos, pues solo de esa manera puede intervenir. Insistió en que de manera general los agentes policíacos actúan respetando los protocolos y aplicando las capacitaciones que les imparten en materia de derechos humanos. Lo hace la propia Procuraduría de los Derechos Humanos. Escuchemos al director de Seguridad Pública de León, Francisco Javier Aguilera. Mira, ahora sí que ahorita no traigo el tema en la mente. En caso de que no hayan prestado su queja formal, yo los invito a que pasen asuntos internos, que presenten su queja, que se realice una investigación y nosotros estaremos apoyando a asuntos internos en todo lo que pidan, si hubo parte informativo, si no hubo parte informativo. Y bueno, se les piden nombres de policías que hayan estado en esa área, ese día, esa hora. Ahora sí que nosotros colaboramos al 100% con asuntos internos, pero desconozco si ya presentaron alguna queja. Presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Hasta ahorita no han notificado a ustedes. Yo lo que, miren, son dos denuncias completamente diferentes. Okay. Una es de carácter penal y otra es de carácter administrativo. Entonces, la que se hace aquí al interior es de carácter administrativo. Bueno, que puede haber sanciones hasta la separación del cargo, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida. Y ya el Ministerio Público es la posible comisión de algún hecho delictivo y alguna probable participación de personas. ¿Le preocupa que aún sigan habiendo denuncias de este tipo, sobre todo de abuso policial? Mira, Fernando, yo lo que te puedo decir es de que siempre estamos ocupados en el tema. Siempre estamos con la supervisión, con los elementos para que den lo mejor de sí. Y la principal encomienda que nos ha comentado nos ha indicado la presidenta Bárbara Botello, que es una policía de proximidad, una policía atenta, una policía de resultados, una policía que genere la confianza con el ciudadano.